Las plantaciones mixtas es cuando ya plantamos de dos a más especies diferentes. Pueden haber tres métodos que se pueden establecer, y aquí en esta finca está establecido uno de ellos, pues. Uno de los primeros métodos es plantar las dos especies juntas. Dos especies juntas, una de rápido crecimiento y una de lento crecimiento, que es la principal, que es la maderable. El objetivo principal es que producir madera, pues, producir madera para cerrillo, pero sí, el objetivo de las plantaciones mixtas también es también atacar o combatir las plagas y enfermedades. Que no le dé plaga y enfermedad a esa plantación que vamos a establecer, y que sea, crezcan lo más sana y vigorosamente posible. El tipo de suelo, el tipo de especies, va a estar en dependencia también del área disponible que él tenga, pues. Los distanciamientos de siembra entre planta y planta, los distanciamientos entre hilera y hilera, pues, y eso va a variar, pues, porque todas las especies no son del mismo porte, la parte de la copa. Digamos que un árbol de guanacaste, un árbol de genízaro, pues, hay veces cubren hasta 20 metros alrededor, pues, donde se planta. Entonces tiene que ver mucho el distanciamiento entre planta y planta, y entre hilera y hilera de plantas. Por lo general, en las plantas forestales recomendamos entre 4x4 hasta 6x6 de distanciamiento. Para posteriormente, cuando la planta ya está establecida, que sobrevivió, pues, que no se murió, podamos hacer un raleo. Si el objetivo es con fines energéticos de producir leña, el distanciamiento es menos, puede ser de 2.5 por 2.5 y de 3 metros entre hilera y hilera de planta. Eso va a estar en dependencia del objetivo, que es lo que quiere el productor. Si es una plantación con fines de producir madera, los distanciamientos tienen que ser un poco más largos. 4x4 como mínimo, 6x6, 7x7, va a estar en dependencia del área, pues. Y el tipo de especie también depende del objetivo. Si es para producir madera, tienen que ser especies, pues, de madera preciosa, como caoba, cedro real, tenemos el nogal, tenemos el granadillo y el pochote. Eso va a estar en dependencia del objetivo, qué es lo que realmente quiera el productor. Y es ahí donde nosotros entramos para darle la asistencia técnica, pues, y explicarle qué realmente es lo que más le conviene en esa parcela. Porque hay muchas veces también que lo que nosotros hacemos es, digamos, que sea una plantación, diversificar, pues, que sea la plantación, pero por debajo que sean cultivos, ya sea de maíz, o si no, en sistemas agroforestales también, porque aquí, en el departamento de Jinotega, lo que más predomina son los sistemas agroforestales, y no le vamos a decir a un productor, ponga una plantación mixta, pero meramente la plantación, lo que hacemos es una combinación de árboles con los cultivos anuales, como el café, también hay de cacao, igual, se siembran plantaciones en cercas vivas de especies de alto valor comercial, pero también importante, alto valor ecológico también, porque es importante que todas estas especies producen frutos que alimentan la fauna, y aquí en estos lugares también eso respetamos bastante, la fauna, y eso es importante también, producir especies que también nos ayuden a mitigar, pues, lo del cambio climático y a conservar, en este caso, en esta finca donde estamos parados también. Todas estas plantaciones son con fines de conservación, para conservar el agua y proteger el agua del lago de Apanás. Y eso es importante porque aquí tenemos el lago, pues, que nos produce energía para Nicaragua.
si aprendemos a conservar, si aprendemos a proteger dos principios básicos, y si tenemos las materias orgánicas, los minerales y los microorganismos, podemos desarrollar cualquier sistema de esto. Y sobre todo, creo que hay una responsabilidad ambiental. Queremos calidad de vida, tenemos que sembrar árboles. Queremos comida sana, tenemos que sembrar la comida sana. Queremos respirar aire limpio, tenemos que sembrar árboles. ¿Da? Y no estar frente a esos escenarios, pues, que a veces es muy triste ver esos calores. Y creo que la legislación ambiental aquí en Nicaragua también está muy, muy acertada. Yo recuerdo que en estos temas de la ley forestal, de las zonas protegidas, de las zonas de amortiguamiento, ¿verdad? Pues hay todo un plan de manejo que ahí estamos aportando. Y al final, pues, creo que la responsabilidad que tenemos es transmitir los conocimientos a toda una nueva generación, ¿verdad? Que siga estas huellas, estos caminos. Yo no creo que en el futuro la alta dependencia para manejar sistemas agroecológicos con el petróleo va a ser lo más sostenible. Creo que la mejor va a ser producir más energía biológica en nuestras fincas. Con establecer una de rápido crecimiento se logra ir buscando cómo en menor tiempo cubrir de vegetación e ir buscando cómo esa especie que es la principal crezca buscando la luz, o sea, de manera más recta y con mejores condiciones. Ese es uno de los métodos. Otro de los métodos es plantar una especie primeramente, que es la principal, que es maderable, y posteriormente una segunda especie que se va a plantar a los 3-4 meses, que puede ser ya la de rápido crecimiento, que puede ser energética, y no es el objetivo principal, sino sacar en un tiempo menor recursos económicos para ir buscando cómo esa plantación, más que todo establecerla y tener recursos para irla manteniendo en el tiempo. El otro método que podemos establecer es como en este método que está acá, la experiencia que está acá, plantarlas todas juntas de una sola vez. Y aquí podemos ver más de 3 especies juntas y que se plantaron hace aproximadamente 13 años y que hay buenos resultados. Podemos ver especies de pochote como esta que está acá, de frente, pochote, podemos ver el nogal que lo tenemos de este lado. Y hay otras especies como el roble, la caoba y todas esas especies que se plantaron de una sola vez y que vienen con el único objetivo de conseguir madera y también no solamente eso, sino aportar a lo que es la cuenca hídrica del lago de Apaná. Esos fueron los objetivos. Hay buenos resultados, podemos ver los que tienen diámetro, buen diámetro, y que se viene manejando la sombra de esta plantación en el tiempo.